conocemos más allá que cualquier otra cosa. Porque no sé si puedas voltear a ver a todos a sus ojos, pero ya cambiaron. Sus ojos cambiaron. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión nos vamos de paseo. Vamos a ir a Tepozotlán a vivir una experiencia interesante y también a dar una vuelta. Me acompaña mi amigo Rodrigo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. Encantado de estar otra aventura contigo, a esta aventura temazcalera. Vamos a probar un temazcal. Rodrigo ya es experto en esto de los temazcales. Yo solamente he ido a uno, entonces quiero probar esta experiencia ahora con él, con una nueva guía. Bueno, queremos compartirlo con ustedes. Un gusto también, amigo, volver a grabar contigo. Ya tenía mucho tiempo. Muchos años, amigo, diría yo, ¿no? Creo que sí, ya muchos años. Pero bueno, pues vamos a ver qué nos depara en este día. Ahora nos vemos. Tradicional mexica. Ahorita lo que están haciendo, en lo que están calentando las abuelas son las piedras, se les conoce en la tradición como abuelas. En lo que están calientes y en el fuego, están explicando, están dando la introducción de lo que es, lo que vamos a hacer, cuánto tiempo vamos a estar allá adentro, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, y ya después nos van a mandar a cambiarnos para entonces ahora sí ya meternos al temazcalito. Bueno, pues vamos a estar ya aquí documentando. Voy a documentar lo posible, siendo respetuoso con el proceso, tanto de los demás como mi propio proceso, porque si estoy grabando todo, pues me pierdo justamente de la experiencia, ¿no? Entonces voy a documentar lo más posible y bueno, espero poder transmitir de la mejor manera de qué se trata esto, ¿no? Vamos a pedir también una explicación al ratito a Víctor para que nos cuente de cómo es el proceso. Entonces, vamos a encantarnos. La armonía es un proceso, no es algo que ocurra de la noche a la mañana. La armonía tampoco es una meta, no es algo que alcanzas. La armonía es algo que eres. Y ser es lo que hace que esto sea hermoso. Y por eso pues, te invito a que te permitas comunicarte y contactar contigo a través de la sabiduría ancestral, la medicina ancestral, pues, del temazcal, del conocimiento y de la toltequía, que eso es parte de lo que estamos y de lo que vamos a ver. Bueno, ya estamos a punto de entrar al temazcal, ya terminó la parte inicial de la ceremonia en la cual hay una explicación, hay unos cantos, ahora están preparando todo para poder entrar y le pregunto aquí a mi amigo Rodri qué proceso se lleva adentro, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? Obviamente realmente de todos es distinta, pero por ejemplo, él cómo lo ha vivido. ¿Cómo lo has vivido tú, amigo? Uy, amigo, pues a lo largo de, yo creo que como 5 años, ningún temazcal ha sido igual a otro. Y más que pensar es dejarte sentir, que baje la información, que dejes que los cantos, los rezos te hablen, te digan, pues cómo estás actuando contigo mismo,
con los demás, con tu pareja, con tus relaciones, con el trabajo, ¿qué es lo que te está atorando? Entonces, de repente escuchas un canto en un temazcal y lo escuchas el mismo canto otro temazcal y te da información totalmente diferente. Por eso me encanta. Pues el temazcal es una ceremonia muy, muy antigua. Esto es data de verdad de miles de años, en los cuales nuestros ancestros empezaron a observar y a darse cuenta de cómo podían empezar a vivir en armonía. Y para poder vivir en armonía se dieron cuenta que el conjuntar los cuatro elementos, que somos de las pocas culturas que utilizan los cuatro elementos para sus ceremonias, usando el fuego, la tierra, el agua y el viento, adentro de un temazcal que está hecho de varios materiales. El de nosotros que tenemos aquí está hecho de varas de bambú, de carrizo, y pues eso lo hace como muy antiguo, lo hace como muy tradicional, y eso nos permite adentro comenzar a trabajar nuestras emociones, a trabajar nuestras sensaciones, nuestros pensamientos, para poder sentir mucha más armonía en el proceso. Ocurren muchas cosas, honestamente, es una tradición tan bella, tan profunda, tan fuerte, que a veces no creemos que pueda ser tanto, pero ayuda mucho con el manejo de emociones, ayuda mucho con el manejo del cuerpo, de los órganos del cuerpo, de los intestinos, del hígado, de los riñones. Y eso nos ayuda de verdad a tener una vida mucho más tranquila y mucho más armónica. Nueve abuelitas, por favor. Bienvenidas. Pues aquí están tus guerreritos y guerreritas. Con amor van a cantar para ti, van a cantar para que de alguna manera fluyamos. Decía, en la tradición, no se come ni se toma agua hasta que todos tengan, porque para los nuestros nadie es más y nadie es menos. Somos una sola energía, somos una sola familia, y pues es momento de que todos juntos. Te da fuerza para el día a día. Te da fuerza para cuando estés allá afuera. Te da fuerza para cuando estás enfrente de tu esposo y digas, ¿no?, frente a tu esposa y digas, oye, pues en la tercera puerta, ¿no?, volé como una águila.
En la segunda puerta recuerdo que me dieron tecito y me aliviané un montón. Y la verdad es que la vida eso te hace, te aliviana muchas veces. Este es este aliviane. Algunos buscan su aliviane pegándose con ortigas en la espalda. Otros caminando hincados durante kilómetros. A mí me gustas aquí adentro. Me parece que está más chido. Me parece que está más rico porque aquí sí te conozco. Ya sudamos juntos. El sonido que están escuchando es que las abuelas nos están hablando. Las abuelas son las piedras. Las abuelas son las piedras. Sí. Así como la piedra de fuego está. Felicidad. Ay, jole, amigo. Esto estuvo fuertecito. Voy recién salidito, por eso quiero contar ahorita más o menos. Está bien interesante. Está muy... No es fácil. Sí, es pesadito, es un buen rato. Pero es una experiencia justamente que te reta. Pues toda experiencia es diferente, amigo. Llevo viniendo ya 4 o 5 años y no ha habido un solo temazcal que sea igual o que aprenda lo mismo. Que las abuelas me digan cosas repetidas, jamás ha pasado. Siempre son aprendizajes nuevos, estuvo pesado, creo que estoy fuera de forma. He dejado de venir un rato, entonces eso también como que te va curtiendo y pues obviamente la sufrí, amigo, me costó trabajo, estuvo fuerte, pero muy contento. Definitivamente te purifica, el llegar a temperaturas tan altas, pues purifica todo el organismo. Eso por un lado. Luego también la parte mental, la parte de la voluntad, la parte de estar contigo mismo, solamente así, escuchando los cantos, los rezos. Eso también es la parte psicológica, la parte emocional o espiritual, dependiendo de lo que cada quien crea, ¿no? Pero también te ayuda a esa parte, a estar más tranquilo, a quitarte el estrés, a quitarte la tensión del cuerpo. Tiene muchos beneficios. El día de hoy fuimos trabajando primero la parte del encendido del fuego, que es una ceremonia muy bella. De ahí empezamos a hacer unos cantos que también los hacemos para, pues, de alguna forma conectarnos también, enlazarnos con toda la tradición. Y después nos metimos al temazcal y se hacen 4 puertas. Se van metiendo rocas, 13 rocas normalmente. Se cierra y se hacen cantos, se hacen dinámicas. Y de ahí vamos abriendo una a una hasta que terminamos el proceso de 4 puertas.
Y pues te hago la invitación, de verdad, a que te permitas interesarte por tu tradición, interesarte por lo que es el de nosotros. Y pues aquí nosotros estamos en Tepozotlán, este temazcal se llama Xochipatli, y pues estamos muy contentos de hacerlo. Cada 15 días estamos haciéndolo, pero bueno, síguenos en nuestras redes sociales, que es donde estamos dando las fechas en las cuales puedes estar con nosotros. Te invitamos. Me gustó. Salir de la zona de confort no es fácil. Esto te saca de tu zona de confort en muchos sentidos. Y pues lo recomiendo mucho. Está muy padre. Les voy a dejar aquí abajo las redes sociales de aquí de Víctor, del Temazcal, para que si ustedes también quieren vivir una experiencia guiada de una manera correcta, de una manera muy espiritual, muy amena, muy personal, creo que con ellos es una opción muy, muy buena. Entonces les dejo aquí abajo los datos. Creo que lo hacen cada 15 días. Entonces hay mucha oportunidad de que se vengan a dar una vueltecita por si quieren sacar algún demonio, si quieren simplemente relajarse, si quieren sentir un cambio, quieren encontrarse. O sea, hay muchos motivos por los cuales puedes hacer un temazcal. Yo tal vez no lo puedo explicar de la mejor manera. Yo explico lo que yo sentí. Pero bueno, estando aquí, creo que mucha gente viene a limpiar muchas de sus situaciones que tienen de vida. Y veo que todos salen muy felices, todos salen muy bien, muy armónicos. Obviamente no, esto no es una cura mágica de nada, pero es una experiencia que creo que te ayuda en muchos sentidos. Entonces amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en el próximo. A darle.